En Alderete, viendo, bueno, ya se empezó a montar esta estructura modular, están armándola. Esto fue una gestión del señor intendente Aldo Salomón, de su señora Graciela, preocupado en el marco del avance de esta pandemia y obviamente poder contener eh, la mayor cantidad de pacientes con coronavirus positivo que requieran internación de baja y de mediana complejidad. Y bueno, ya acá en Alderete no. No había una infraestructura de estas características, por eso fueron las gestiones que él hizo para conseguir el lugar, para conseguir el terreno, y bueno, y esta estructura que hoy ya se empezó a, a montar. Y esta carpa va a contar con 124 camas, lo cual a nosotros nos va a permitir que de cero camas que tenía el derecho, hoy tener 124, y como lo decía él, este, ojalá no, no la tengamos que ocupar, pero... Quiero agradecer la predisposición del gobierno provincial a través de la ministra Chala, de que cuando uno ha llegado con la inquietud al gobierno de la preocupación de esto, de la pandemia que está pasando en todo el mundo, este, inmediatamente se hicieron eco y acá las respuestas están a la vista. Bueno, y esto es trabajar en conjunto, esto es sumar esfuerzo entre el gobierno de la provincia y el municipio para ver, de, de darle respuesta a la mayor cantidad de gente, lo más cerca de su domicilio. ¿no?